Hello, good evening, teacher. Hi, Isabel. Good evening. Good evening. Good evening, Ernesto. Good to see you connected from now, Grister. Today early. Sale más temprano ahora, Ernesto. Fíjese, teacher, que son, digamos que en la sema son semanas que a veces nos quedamos 3 o 4 días a la semana, pero esta semana no nos quedamos. So Yo that's porque perfect. por lo general salgo a las... Pero así salió el teacher, así le va a salir la quincena. No, pues no, se sí. cansa uno, se cansa. No, pero se cansa uno, teacher, ¿sí o no? Yes, that's true. Trabajar de 7, ya eso, ¿no? ¿Hasta qué horas trabaja usted, teacher? Más o menos 9, 10 de la noche. De hecho, hasta hace poco, antes de comenzar el módulo con ustedes, tenía un horario súper cansado. Trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Nomás salía del trabajo para la casa, 50 minutos de camino. Conduciendo, nomás llegaba a casa, medio cenaba, medio jugaba con mi bebé y de 8 a 10 tenía otra clase, así como un grupo como ustedes. Todos los días. Imagínense. Se cansa. Yeah. Uno. Así You que gotta esta semana move. He tenido libre ahorita. Sí se gana, pero también se cansa uno. Sí. Yo antes llego a las 4:33. No sé cómo hace Gallegos para llegar hasta las 7 trabajando. Bueno, él se le echa el suave. Pues sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es a little bit complicado. Pero la necesidad de sacar su trabajo también. Exactly. That's what it is. Así, como dicen unos por ahí, no, si es que cuando recibe pago se ve hermoso, dice, pero para sacar eso Sí, está es cierto. Sí, es cierto. Complicado. Yeah, Complicadísimo. Bueno, a little bit complicated. Yeah, it's super tiring. All right, but the good thing is that you're kind of resting these days, and that's good. That's really good. All right, so just give me one second. I'm just... Jesus. I don't know why I'm in this creepy things not working out. All right, so generally, how was your day, guys? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo sus días? So, I guess you were not that tired. Because I see different faces now. See, like you have been spending a good day. Norma is getting connected. Nah, Brenda. Now she's early here. That's good. Hi, teacher. My day very, very, very tired. Very tiring. I can tell. It feels like so difficult, right? Y se siente así como una gran paz cuando llega a casa, así como que it's finished. Yes. It tend to be like that. Yeah. That happens. What about you, Evelyn? You always look happy, man. Evelyn siempre se ve feliz. No, siempre. Sí, Evelyn. Ella siempre sonríe bastante. Mucho sonríe. Pero así igual, ya este día súper cansado. Like super tiring. Sí. Dice Evelyn que ella ha escuchado de que uno tiene que sonreír siempre, por eso ella siempre ríe. Mínimo está aplicando a la que dicen, así se enoja, le salen más arrugas rápido. Dice. Por eso siempre sonríe. Por eso siempre sonríe. Oh my God. En el mejor lugar.
All right, then it's Dennis. in the best place to work, it says. Okay, that's cool. Okay, so basically we are going to start with the class, guys. Espero los demás se conecten temprano, puesto que tenemos todavía una actividad pendiente de la clase pasada. So we got a lot of things to do tonight, and we obviously got a new topic to talk about, right? It seems you like your workplace, guys. That's good. That's good. All right, so let's start with the attendance list. Let me see. Selena Janet. Presente yo. Okay. She's there. Okay. Cristian Eduardo. Mary, so Kristen is not here yet. Dennis Gerardo. Present. Okay, excellent. Diana Carolina. All right. Diego Jose. Is Diego here? All right, no. Edwin Ernesto. Present. Okay, excellent. Edwin Leonel. All right, Leonel is not here. Evelyn del Carmen. Present. Okay, very good. Griselda Jamilet. Here. Okay, nice. Jorge Antonio. Okay, very good. Karen Lizette, all right, so Karen didn't get connected anymore. Carla Patricia. All right, so Carla's not here yet. Luis Humberto. Present. Okay. Norma Jamilet. Present. Okay, good. Paulina Olimpia. Okay, Este Paulina. día es elevar la luz a la Seguro. Paulina siempre. Sí. A mí se me hace que Paulina ahorita anda con todos los Anda de poderes. gira. Con todos los poderes. All right. Ronald Ulises. Present. Okay. Sonia Guadalupe. Present. Ok. Walter Enrique. Se llevó Walter de gira, dice. Walter aún va de camino a casa, teacher. Me dijo que se iba a conectar más tarde. Ah, ok. Yo pensé que Paulina lo andaba de gira. Ok. Thank you Ah, for letting me know. Ah, Wendy Beatriz. present. Okay, Janira Isabel. Present. Okay, nice. And Brenda Elizabeth. Present. Okay, perfect. Let me see, whose birthday is it? Norma está de cumpleaños. That's cool. Congratulations, Norma. Welcome to another year. Okay, very good. Gracias. Okay, perfect. Atente. Aquí en inglés corporativo, siempre pensando en ti. Happy birthday. Obviously. Nomás por eso no le vamos a poner tanta tarea ahora. All right. Más tarea me va a dejar. Bueno, es por su bien, es por su bien. Okay, guys. Basically, last class we were discussing. Give me a second. What is this? First analyzing. Give me one second, guys, that I got something very weird. Children's.
Oh, Jesus, this is for the next class. All right, so yesterday we were discussing accounting vocabulary. If you remember, guys, you were doing a couple of extra activities, right, related to that type of vocabulary. So you were creating a conversation. So you were practicing that conversation, but we did not finish, right? So just did the activity, but you guys did not finish, you know, like with the practice. I'm gonna say this, like with the practice, right? So basically tonight, we are going to start with that before moving on to the next topic. That's what we are going to be doing right now. So just give me 1 second. Now, I don't know who are the pers that are in here right now. For example, Elwin, who were you working with yesterday in the activity? Con Diego y Evelyn. With Diego Con and Diego y Evelyn. Evelyn. Ah, Diego is here, and Evelyn, of course, is here. So, if you guys want, you can be the first ones. Si gustan, pueden ser los primeros, entonces. Ya está Diego acá, Evelyn ahí está, so. Pero me voy a poner de acuerdo con Diego ahorita, teacher, porque hace poco mandamos los... Diego. Ya sabe, Diego. No sé si conecté. Ya lo Diego. Tiene, Diego. La conversación Diego. De Edwin. ¿Es Diego de? Diego. O hagámoslo, Edwin, hagámoslo nosotros, pues. ¿Lo tenés ahí? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, si querés, soy el cajero yo y tú eres el... ¿Comenzamos ajá, así? Como sea, como sea. Ok. Comienzo. Good morning. May I help you with the something? I need to make transferring money. Okay. How much do you need transferring money? I need transferring. ¿Cómo se dice ahí? $300 to other accounts. Cool. Could you tell me the account's number? Of course, the account number is 5789 25. Okay, thanks. Your transfer is complete. Okay, thanks. Have a nice day. So, no, así lo hicimos, teacher. No sé si quedó bien, pero. No, that's okay. Yeah, that was short and precise. That's okay. Thank you to you both. Teníamos otra con Diego, pero Diego no aparece. Ok, ahí está. Ya aparece Diego. Ahí está. Voy, Diego. Ahorita. Ahí está Diego ya. Diego, pero vas a hacer con... Vas a hacer la, con la que hiciste con Evelyn. Sí, la... Okay. Con Evelyn. Perdón que no estaba... Espera que no la encuentro, Abril. Hello, good morning. May I help you with something? I would like to cash this check. Sure. May I see your ID, please? What do you need my ID for? To cash your check, I have to see your ID. Okay, here is my ID. Please wait a moment while I finish the process. Sure. Here is your money, Evelyn. Here is your money, Evelyn. I appreciate it. Will that be all today? Yes, thanks. Have a good day. I have to come back soon. Okay, very good. There you go. Thank you, Evelyn and Diego.
Okay, that's good. All right, so basically you just finished the practice. Now, Jorge, who were you working with? Leonel. With Leonel. Ah, Leonel is there. Okay, very good. If you want, you can start now. No sé si está ahí. Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Okay. Vaya, empieza. Welcome to Banco Agrícola. How I can help you? Good morning. I would like to make a money withdrawal. Yes, tell me how much is the amount to withdraw? I would like to withdraw $300. Yes, with pleasure. Is there anything else I can help you with? It's not just that right. Thank you so much. I had a great day. Finish, teacher. Okay, very good. There you go. I was quick. Okay, thank you, Jorge and Leonel. Yeah. All right, Ronald, what about you, Ronald? Who were you working with? Brenda. Ah, with Brenda. Okay. Eso va a estar bueno. Why? Okay. Good morning, Mr. Brenda. Mrs. Brenda. Who can I help you? Good morning, Mr. Roland. At saving account or current account. Okay, saving account or current account. How much is the amount of a saving account? The minimum amount is $50. Okay, what documentation do I need? You need your ID and a beneficiary. Thank you so much, Ronald. You're welcome. Have a nice day. All right. So that was basically asking for information to create a saving account. Solo fue la pregunta típica como cuando nosotros vamos a un banco. Hey, ¿cómo puedo abrir una cuenta? Ah, este y este y esto. Ok, vuelvo. Y nunca vuelve. Pues si no llevo papista. Ok, you didn't have money. All right. Tipo yo más sin dinero, pero buscando cosas caras en el Facebook Market. Okay. Okay. You represent. No, tampoco así. No llegue a ese nivel. ¿Dí? No gasto mis neuronas viendo lo que no puedo comprar. No, no, no. Es que eso es motivación, Brenda. All right. Depende. Hay otras motivaciones. Depende, como usted dice, depende. All right. No, no, en lo personal no me desgasto viendo ofertas que no puedo comprar. Así es que mejor veo cosas. Recuerde que a veces usted dice, ah, men, algún día va a ser. Y luego dice, ah, lo logré. Y sí. Fíjese que no, en serio, cuando voy a comprar algo es cuando menos pienso que voy a gastar y gasto más de lo que podría haber pensado. Así no, es que cuando gaste más así, mínimo al dólar, ¿no? Lleva $5 y sale con 15 de comprados. Yes. Oh, por eso le digo. It happens. All right. Let me see. Who else is in here? Ah, Parrilla. Who were you working with, Parrilla? Un normatizo. Okay, perfect. Norma is there already. Good. Okay.
Okay, Norma. Good morning. May I help you with something? Of course. I would like to cash a check. Sure. You have a bank account? Yes, in fact, I would like to transfer the money to my bank account. How much would you like to transfer? I would like to transfer all the money from the check. Will that be all today? I would like to cancel a card that I lost. Yes, of course. At this moment, I help you. Thank you, very keen. You're welcome. Happy day. See you later. Listen for you. Thank you. Now that's a good one, right? There you go. Great, great. Okay, perfect. Thank you, guys. Now let me see who's next. Dun, dun, dun. Who else was in here? Selena, who are you working with? Hola, teacher. Hi. Ayer no me conecté. Ay, si usted era la que dijo que tenía problemas. Solo estoy escuchando. That's true. Sí, solo estoy escuchando. Okay, okay, no issue. All right, Sonia. Sí, teacher. What about you, Sonia? Con Cristian. Ah, with Cristian. Ah, okay. Y Cristian comiendo todavía. Sorry, Cristian. Okay. Empieza Sony. Okay, ya está listo. Yes. All right. Okay. Good morning. May I help you? Good morning. I would like to open an account, please. What type of account do you want to open? A basic checking account. Okay. Okay, what's your name? My name is Cristian Rodriguez. The account is open with an amount of $25. All right. That will be all I can help you with. Yes, that is all. Thank you. Okay. Is it all to you? Okay, very good. There you go. Thank you, Sonia and Christian. You did it excellent. Now, let me see who else was in here. Thank you, teacher. Mm-hmm. Okay. Griselda. Are you there, Griselda? Sí, teacher. Ah, all right. Who were you working with? No pude entrar al a las salas. Ah, pero no fue usted que la dejé trabajando acá en la sala principal. No. Ah, me parece que había sido usted. Okay. All right. Wendy, what about you, Wendy? Yes. Estamos listos. Con Walter. Pero Walter no está acá. Acabo de entrar, teacher. Ah, ya, there you go. Ahora sí. Lo prescindieron porque ahorita. Qué mala suerte, no hubiera participado, Walter. ¿Cómo fue, Walter? Ok. Inicie, Wendy. Okay. Hi, good morning. I would like to call it a remittance. Of course,
I don't mean your information. Of course, here is my information. How much money do they send you? They send me $500. Oh, would you like to create a savings account and save money? Yes, I would like to create an account and save my money. How much money will your account have? I am going to deposit $200. Perfect. In a moment, I will give you your savings card. Okay, thank you. Okay, excellent. Thanks. All right, very nice. Very nice. I think you were the last pair. Creo que ustedes eran la última pareja que faltaba. All right, so that's great. Okay, so as I said, guys, if you remember yesterday, we were discussing the uses of vocabulary related to accounting. Básicamente estuvimos dando como un pequeño brief sobre vocabulario relacionado a contabilidad, right? So that was it about. If you guys go to, let me see, your manual, you will find out this. I'm gonna share with you. This is part of what we were doing yesterday. Specifically on page 39. This is from page 39. If you go there, tenemos un vocabulario adicional relacionado a lo que estuvimos discutiendo ayer. The only thing is that this is mostly directed to a company, okay? And we got a series of words in there with a short definition, okay? For example, guys, in one of the definitions in here, it says, okay, first, let's go into the vocabulary that we got here. The first word is pronounced as cash flow, right? Cash flow, what do you think, guys, is cash flow? ¿Qué creen que es cash flow? Any idea about that? Como flujo de dinero, teacher. Yeah, in this case, es como el flujo de dinero que existe en una empresa, right? Ya sea, o whatever. Muchos dicen flujo de caja, right? That's what it is. Okay, very good. Ahora bien, de las definiciones que tenemos acá, ¿cuál consideran ustedes que puede ser la que va con esta? Este concepto. Cash flow. If we are talking about money, which one do you think is the most appropriate one? The first one says, reports on the changes in retained earnings of a company during the stated period. Este es como da reportes o reporta los cambios, dice, con relación a dineros que está retenido o guardado, right? En una empresa durante un periodo establecido. So, in there, no puede ser un cash flow, right? All right. The second one says, reports a company's assets. Aquí es básicamente que provee reportes, dice, a activos de una empresa, liabilities, que en este caso viene siendo como los famosos pasivos de una empresa, and owner's quality, it says, at a given point in time. So, básicamente aquí solo habla de activos, pasivos. Pasivos. Nothing to do, right, with cash flow. Number three says, reports on a company's incoming and outcoming of cash, its operating, investing, and financing activities. Reporta, dice, los ingresos y egresos, hablando de cash, all right, en efectivo, de una empresa.
sus operaciones, inversiones y actividades financieras. Y la última dice, summarizes a company's incomes, expenses and profits over a period of time. Aquí es como sintetiza las entradas de dinero de una empresa, right? Sus gastos y sus ganancias sobre un cierto periodo de tiempo. All right. From those four definitions, which one do you think represents better cash flow? Number three, that's correct. Number three, that's the one, right? So here it's A, right? Okay, very good. The second one says income statement. Income statement. Básicamente, un income statement, ¿qué creen ustedes que quiere decir? I don't know. Income statement. Income viene de entradas de dinero. Sería como los resultados. Los estados de resultados, de hecho. Exacto. Y explicado como los estados de resultado, como lo menciona, right? Básicamente, ¿qué tan beneficioso es, right, el negocio? Puede ser cada semana, quincena o mes. All right. So, an income statement. Where do you think it better represents? ¿Qué definición ustedes creen que mejor lo representa? Number four. Actually, in this case, it will be number four, right? Because it's talking about, porque ahí habla de, ¿qué hacen? Pues básicamente, right? Summarizes a company's incomes, right? Básicamente ahí es donde se hace. Two. All right, so here, I'm gonna put it here. Oh, no. B. Okay, and then it says equity statement. Equity statement. Aquí es básicamente cuando se habla del patrimonio neto de una empresa, right? We're talking about money. Ahí es básicamente qué tanto valor tiene la empresa. Aquí es pasivo. Right? Exactly, and all that. So in this one, which definition do you guys think better represents the equity statement? Number one, reports on the changes in retained earnings. Yeah, man, that's what it is. What was that? So this is the one that better represents letter C. And then it says balance sheet. What do you think is a balance sheet? Básicamente, un balance sheet es un balance general que se hace, right? That's what it is. So on here, it's represented by D, right? Aquí es cuando se hace un general balance, right, from the company. All right, so basically, that's what we got there, guys. Entonces, eso era como parte del vocabulario ya para finalizar, right, con relación a lo que estuvimos discutiendo ayer. All right, so I'm going to stop in here, this sharing, because I need to show you guys something. Give me 1 second. All right, yep, this is the presentation. All right, so tonight we're going to be discussing two words that are really necessary when talking and writing sentences, guys, all right, to show emphasis.
In this case, the topic that we are going to be discussing is how to use so and such. That it's basically the topic that we are going to be discussing the rest of the night. One question, people. Have you heard about this structure before? These two words, have you ever heard about these ones? ¿Alguna vez han escuchado de estas dos palabras? So and such. Solo so. Solo so. Okay. In which context have you used so? ¿En qué contexto han escuchado so? Para decir y o tanto, algo así. Tanto. So, así. O para comenzar una palabra, so, no sé qué es. Mucha gente que viene de Estados Unidos aquí hablando, so, dicen so, 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 so. No sé si mis amigos. Tengo muchos amigos que vienen de Estados Unidos. No sabíamos eso. ¿Cómo no? Yo no sé si el teacher ha oído a muchos que no. So, le dicen a uno. ¿Sabes si son siete nos querían decir? ¿Sabes qué es lo más curioso? No. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Y a la mayoría de personas que le he escuchado ese so, así, que vienen de otro país, por lo general no saben hablar inglés. Ajá, cabal, es cierto. And I'm like, why are you using an English word if you don't speak English? That's very weird. Nah, but so has a lot of uses. So tiene muchísimos usos, right? Inclusive está para responder con un estado de ánimo. Si dices so, so, that's like más o menos. So, para eso. In this case, we are not going to be using so that way. No vamos a estar usando so en ese sentido, sino más bien como una palabra que da realce o enfatiza un adjetivo o un nombre, right? En ese sentido vamos a ver so, y such viene siendo el mismo, right? So ya vamos a explicar en qué sentido los vamos a estar usando y cómo aparece en el manual, right? That's what we are going to be discussing tonight, guys. Okay, so what's the most relevant for the rest of the class? As we started with the review from the previous class, right? Something that we just finished. We were working in the manual in the last activity related to vocabulary, accounting vocabulary. Now we're gonna start with the uses of so and such, right? I'm gonna give you a couple of explanations how to use each one of them, and obviously you're gonna be giving me a couple of examples, and then at the end we're gonna be working in a couple of activities in the manual. Okay, so this is pretty much, guys, what we are going to be doing for the rest of the class. Okay, all right, so let's start over. So and such, as it says. Any volunteer to help me on reading that part? ¿Algún voluntario que me ayude a leer? All right, Denis. Yo, teacher. Usted me va a leer los ejemplos, Sonia. Thank you. Denis, me había levantado la mano, ¿ok? Voy a darle el honor y después leo yo. Ok. Caballero, Denis. Sonia, let's go, Sonia. We often use so and such to mean very or really. Mm-hmm. It makes the sentence strong and so that there is a high level or some type. Of something. All right. High level. Okay, very good. Thank you, Sonia. Thank you for reading that. As it says, guys, listen. We use so and such as to mean very. Básicamente lo vamos a ver en el contexto de very. ¿Qué significa very? Creo que esa es una frase que ya la han escuchado, una palabra que ya la han escuchado mucho. Very o muy. Muy, exacto. Okay, o really.
Really es como, ah, realmente en este contexto, right? So that's like the definition that we can say about so and such. And then it says, it makes the sentence stronger and shows that there is a high level of something. Básicamente lo que les decía, pues acá es para dar énfasis básicamente a lo que nosotros por lo general podemos decir, okay? So that's the way how we use such and so. For example, all right, take a look at this one. Okay, Dennis, read the example. She was so beautiful. Eso sí no me lo puedo, pero igual. She was very beautiful. Equals, she was very beautiful. All right? Good. So, básicamente, como les comentaba, so, en este contexto, es para dar realce, right, a algo que decimos. Hacerlo un tanto más fuerte. Okay? ¿En qué contexto? Christian puede ver pasar a alguien, right? Y Christian puede decir, ah, she is beautiful. Ah, ella es bonita. Pero en este caso, es una expresión o una oración normal. Ahí no se le está dando énfasis a nada. Simplemente está describiendo a Christian. Pero si Christian usa la palabra so justo antes del adjetivo beautiful, ah, she is so beautiful. ¿Qué está haciendo Christian en ese momento? Pues básicamente ahí sí está dando realce o enfatizando. ¿Right? ¿Qué? Básicamente la descripción que está haciendo de esa persona. ¿Right? So, in this case, it's basically providing, you know, a stronger form or feeling or what you guys want to say about something. That's like the way how to use so in this case. All right, and now an example using such. This is like kind of the same, right? It's kind of the same. Edwin, let's read it, please. The program was shocked a big success. All right, it says the program was such a big success. Right? Such a big success. Por lo general, right? Por lo general, después de such, solemos colocar, al igual que so, más que todo un adjetivo o un nombre. Right? So that's the way how you guys get it. This is like the form. All right, sorry. So in this context, it's basically that we use so and such. Now we're going to see them each other in different situations. Ahora sí las vamos a ver de modo individual, all right? How to use each one of them. But first, copy that information. Pero primero copien esa información. And let me know when you finish. Me lo hacen saber cuando hayan terminado. Cool, Parrilla.
Let me know when you finish, okay? Fiesta. Where is the party? Este Denis solo lo emociona uno mencionando fiesta. Y no me va a llevar al carnaval, dice. Le falta todavía para el carnaval. Yo eso estoy esperando. Yo pensé que porque la Paulina había vuelto de la fiesta, que ya se había conectado. No, pero si puede ver, todavía está de oyente, de paso. Se nos desaparece esta Paulina. Que este día se le va la luz a la Paulina. Ah. Mínimo ahorita en algún árbol ha de estar subida agarrando señal, por eso está de oyente. Casualidad que solo los viernes. Curioso, ¿verdad? Vuelve a aparecer este lunes. Si no me da señal, dice. Seguro, Paulina, seguro. Mínimo al encender el micrófono, Paulina, se va a escucharme en la rueda de los caballitos ahí atrás al fondo. Se va a escuchar el musicón ahí al fondo. Bum, 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 bum. Exactly. Ah, bueno, solo me acuerdo de un estudiante que tuve de Santa Ana cuando fueron las fiestas de ahí. Y era trabajador de la alcaldía. Y me dijo, teacher, ahorita me han mandado a trabajar. Y se escuchaba el musicón de fondo. Y yo, sí, lo aseguro. Ah, bueno, es funny. Todos riéndose con Ah, bueno, es funny. Llevámoslos a parar. Yeah. Okay, great. Did you guys finished? Yes. Okay, very good. Now let's move on to the next slide. Now we're going to be discussing about how to use saw. Evelyn, read. We use saw before an adjective or adverb without a noun. Okay, thank you, Evelyn. Check this out, guys, because it's really important. Quiero que traten de conservar esto, porque es importante. Dice, we use saw before an adjective or adverb. ¿Qué es un adverbio? Básicamente son palabras que describen un verbo, okay? ¿Y qué es un adjective? Son palabras que describen un nombre. Pero dice acá, without a noun. O sea, podemos usar saw cuando mencionamos un adjetivo, pero sin mencionar un nombre, justo después de ese adjetivo, por así decirlo, right? How come? For example, check this out. Ta-da-da-da. Parrilla, let's read this example. He ran, o como está ahí, de ya. Yeah, ran. He ran so quickly. Yeah. He ran so quickly. All right. There you go. Oh, basically, it's equal to say he ran very quickly. Very quickly. Okay, very good. ¿Qué quiere decir ahí? What do you guys think it says there? Él corrió tan rápido. Él corrió rápido. O muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Nuestro contexto es muy rápido. He ran so quickly. So, in this case, I want you to understand this. Quiero que entiendan esta parte. La palabra quickly es considerada un adverbio. Esta. Why? Porque está describiendo al verbo, que en este caso, este es el verbo. Right? Run.
Okay. Run es el pasado del verbo run, que significa correr, right? Con U, run significa correr. Run con A es corrió, right? Es en pasado. So in this context, yo puedo decir, ah, parrilla run quickly. Ah, como parrilla corrió rápido, right? Pero en este caso no estoy enfatizando algo. Pero viene Ronald detrás de parrilla y le pasa y dice, ah, dice Evelyn, but Ronald ran so quickly. Ah, pero Ronald corrió muy rápido. All right? So en este caso estamos enfatizando o dando más por el hecho de que Ronald iba con más fuerza, right? So estamos enfatizando más la acción in this case, right? So in this context, it's that we can use so, okay? Right, so we got another example here. So check this one out. Isabel, help me reading, please. The food was so delicious. The food was really delicious. Okay, very good. So as it says, the food was so delicious. It's equal to say the food was really delicious. Es como la comida estaba realmente deliciosa. So delicious in this case, esto ya es un adjetivo porque está describiendo ¿qué? Esto. Delicious es un adjetivo porque está describiendo la palabra comida. Right? Y comida es un nombre en este caso. Okay? Y aquí se invierte. Si ven, ya no es un adverbio, sino un adjetivo. ¿Por qué? Porque está describiendo a un nombre, que en este caso es la palabra comida. Right? So it's literally, if I say, the food was really delicious. So what are we saying there? ¿Qué estamos haciendo en ese entonces? Enfatizando, right? Lo deliciosa que estaba la comida. That's like the way how we use so in this context. O sea, teacher, que cuando usamos so, es como exagerando algo. No exagerando, sino realmente enfatizar algo. El hecho de que es como un poquito más arriba del nivel de una simple descripción. ¿Cómo así, Cristian? Supongamos que usted llega a trabajar y trabaja en un ambiente helado, en una oficina donde tienen un aire acondicionado, ¿ok? Y usted dice, man, it's cold. Right? It's cold here. Es como, está frío acá. En ese contexto es como, está helado, pero algo soportable, right? Que no tiene ningún inconveniente. Pero si usted entra en el ambiente y lo tienen el aire a full, entonces usted puede decir ahí, Armin, it's so cold here. So cold. Entonces es como, está muy frío. So you see, ya no es simplemente está frío, sino estamos dando más realce, right? En algo, right? That's what we use. Teacher, y si escribe el verbo siempre tiene que ir en pasado. No, not exactly. No, la descripción. No. Va a depender de la de en qué situaciones usted esté usándolos. Aquí yo los tengo en pasado porque just occurrences, pero puede ser en cualquier tiempo verbal. Future, progressive, simple present, simple past, as you want. Por ejemplo, el ejemplo que le estoy dando a Christian, ese ejemplo está en presente. It's so cold, right? So in that case, it's in simple present, right? All right, so check this one out. Let me see who has not participated. Norma, help me reading this example, please. The children spoke French so well. The children spoke French very well. Okay, very good. Very good. So it says the children spoke French so well. Es como, los niños hablaron francés muy bien. Right? So in that context, it's that we use that one, right? ¿Qué estamos enfatizando ahí?
Básicamente el hecho de que hablaron demasiado bien, right? El idioma. So that's like the way, guys, how we use it, right? Good. I don't know, guys, if you are understanding this part or if you have any question related to this. No sé si hay preguntas. Something that probably you guys don't understand. Algo que no comprendamos. Is everything okay? Everyone. Teacher, una pregunta. Yes. ¿Por qué después de children dice spoke y no speak? Porque la acción está en pasado. Spoke es el pasado del verbo speak. Hablaron. Speak es presente. Yeah, speak es presente. Spoke es pasado. Ah, okay. Yeah. Here you go. Good. All right. Any other question, guys? Okay, good. I guess everything is getting okay. Teacher. Las oraciones pueden estar con so o pueden estar con very. Exactly. Now, ¿qué lleva? Yo estoy poniendo a la par el very, es como para dar una reseña, para que usted tenga el conocimiento de que básicamente so está sustituyendo la palabra very en ese contexto. Right? ¿En qué sentido? Yo puedo decir, the children spoke French so well, es como lo mismo que decir, the children spoke French very well. Very well en ese contexto es muy bien. Right? Uh-huh. Sí. Okay, perfect. Good, guys. Yeah. Ajá. El so se puede usar para muchas cosas, ¿verdad? Porque, o sea, aquí lo estamos usando para referirlo a algo que es muy rápido o muy... Incluso he oído que lo usa, bueno, se lo usa so, entonces dice entonces, ¿verdad? Correcto. Correcto. Igual como hay otra, como le digo, otra palabras que se usa, como decir yo también, se dice so do I. Exactly. Como les digo, so tiene infinidad de usos. Solo que acá, con esto claro, va a depender de la posición que tenga dentro de una oración. Así, va a depender de la posición. Porque si yo le digo, so we are going to start with the class topic. Ese so es como, entonces vamos a comenzar con la clase. Entonces, so en ese contexto es como, entonces. Ahora bien, pero si yo veo, por ejemplo, a Ronald que no me está prestando atención, y yo le digo, ah, man, Ronald is so distracted. Ahí ya estamos enfatizando algo que él está haciendo, poniendo realce a que Ronald está bien distraído. Ahí estamos entonces poniendo el contexto de cómo lo estamos viendo ahora, ¿ok? Eso de so do I, no sé hasta cuándo, no sé si los puedo confundir si explico esa parte. Pero, listen up, por lo general, cuando ustedes responden a algo positivo, un decir, check this out. Si dice, supongamos que Parrilla dice, I need to sleep, necesito dormir, right? Y de repente lo escucha, ¿qué? Walter, por así decirlo. Ah, y dice la Parrilla, I need to sleep. Y Walter puede decir, yo también. Por lo general, ustedes escriben me too, ¿correcto? Es como para decir yo también. En ese contexto, creo que todos, everybody in here, uses that expression. Pero hay otras expresiones que podemos utilizar que, a pesar de que no las usamos mucho, son bien usadas en el inglés americano,
right, okay. La mayoría de hablantes del inglés suelen utilizar. ¿En qué aspecto? Si dice, I need to sleep, usted, aparte de me too, puede decir, so do I. Eso significa yo también. So do I. Yo también. Ok. En ese contexto. Right. Ahora bien, creo que hay un error bastante común cuando hablamos en oraciones negativas. Something negative. Me too. Oh, me too. Sí, precisamente omitimos el me too y decimos so do I. Hay algo bastante, un error bastante común que solemos cometer cuando hablamos en oraciones negativas. Por ejemplo, si yo digo, I don't have money. I don't have money. ¿Cómo dirían ustedes yo tampoco? ¿O cómo suelen decir ustedes yo tampoco? Así como se oye, yo tampoco. En inglés. Me lady night. Ah. Me lady night. How do you use it? He escuchado una infinidad. He escuchado una infinidad de personas decir me too, pero en realidad eso no es correcto. Ajá, lo más correcto es me neither. Sí, me neither. Me neither significa yo tampoco. Right? Me neither. Right? O también lo pueden hacer en el contexto que hemos explicado arriba. Neither do neither I. Do I. Exactly. Y eso también significa yo tampoco. Very good. Y neither can I. Neither do I. Pero hay otra también que dice yo también, ¿verdad, Tichy? Hay otras palabras que se dicen. Exactly. Es either. Solo se le elimina la. Exactly. Solo se le elimina la N. Either. En este contexto, creo que más adelante se va a ver eso. Si Evelyn, el neither can I, como usted dice, también se puede usar, pero cuando la oración que la otra persona ha dicho es usando can. Es que va a depender de la estructura que tenga la persona o haya mencionado la persona. ¿Cómo así? ¿Cómo depende de la estructura? Por ejemplo, si Christian dice, I'm hungry. ¿Cómo? Ah. Tengo hambre, right? O estoy hambriento. ¿Cómo dirían yo también? Aparte de me too. Me too. Aquí ya no sería. Ya no sería so do I. Ya no sería so do I. Sería so. Me neither. So am I. ¿Sí ven? Siguiendo la estructura. Es siguiendo la estructura que me han mencionado. Right? Entonces, creo que más o menos solo eso les voy a explicar porque no quiero confundirlos. Y ya veo que están poniendo unas caras así como que, ¿y esto qué es? Así que, nah, right? This is not the topic. This is not the topic we're going to be discussing tonight, okay? Good, so. All right. I don't want you to go to bed like thinking that I'm getting you confused like so much, right? Well, I'm blowing up your mind. No, guys. All right. So I'm going to erase this part. So what do I want instead? ¿Qué sí quiero de ustedes? Quiero que me hagan un ejemplo usando so. Right? Denme un ejemplo usando so. All right. Give an emphasis on something. Right? Write down one example. Escriban un ejemplo. When you had it, let me know. I have some sleeping. Huh? I have some sleep.
No, porque en este contexto, Brenda, no se puede usar so con sleep. Recuerde, solo es con adverbios y con adjetivos. En ese contexto, Brenda, podemos decir así, mire, así sí estaría correcto. I am so sleepy. Sleepy es como, ah, somnoliento, con sueño. Esto no es un verbo, right? Ahí sí va en este contexto, el so. Pero con un verbo, antes de un verbo no puede ir. Okay. Right. Denis so tall. Denis so Aquí, Denis, en vez de big sería tall. tall. Sí, porque big es como grande y tall es de alto. She's so cool. Okay, she's so cool. And that's one. Good. For example, les voy a poner. I'm so happy I'm so happy. Okay, very good. today. Okay, perfect. You are so hungry. Ese es mi ejemplo, Paulina. All right, there you go. Something else. The coffee is so good. Okay, the coffee is so good. She eats so fast. Isabel, al verbo eat le faltaría la S por ser tercera persona. She eats so fast. Teacher, entonces, cuando se usa el so nunca lleva verbo, ¿verdad? Antes de, justo después de so, no. El verbo tiene que ir Ajá, antes. disculpa. Yeah. Ajá. All right, Diego. Good. I'm so tired. The place was such a mini big. Ay, pero ya me están haciendo ejemplos con such. Hemos llegado ahí, people. Relax. Okay, good. She eats so fast. Sí, solo que sin apóstrofe, Isabel, sin apóstrofe. It's like with S. The teacher is so kind. Yes, I am. Of course I am. Okay, good. You're getting it. She is so kind. All right. And nice. She looks so beautiful. Okay. I am so happy in the work. I am so happy in the work. Como que no le creo mucho. But anyways, that's okay. Permítame, yo me uno en la fiesta ahí dándole me divierte. Okay, good. Somebody else? Norma, you finish? I am and Norma is the one that is writing down. Brenda, did you finish yours? No. Why not, Brenda? Okay, Brenda, le voy a dar una pista. When you go to the supermarket, cuando usted va al super, Brenda, ¿cuál es una de las expresiones que comúnmente todo mundo ahora dice sobre el supermercado cuando está ahí? ¿Cómo se dice? ¿Costoso? Expensive. Exactly. Oh, son. So usted puede decir, everything is so expensive. You see? Super expensive. Por las nubes todo. Exactly. Jorge, she is cooking. That's present progressive. She is cooking. So good. Me Creo equivoqué. que so good sería mejor en vez de so more. All right. Very good. All right, guys. So basically you have gotten on that. Let me see.
Okay, perfect. All right, so basically you have gotten the way how we do this, right? All right, now I'm gonna eliminate this thing. Give me 1 second in order to continue. All right, so we got a couple of extra examples. Check this one out. Go ahead, read. I was so tired last night. Okay, great. So you last see? Night. Last night. Anoche. Right. Good. Christian. The report is so important for the company. Okay, very good. So you see, the report is so important for the company. Como el reporte es muy importante para la empresa, right? Good, so we got this one out. Dennis, let's read. The course is so difficult. Okay, very good. The course is so difficult. Not actually, this course is so easy, right? Aquí en vez de difícil, yeah, easy. All the topics that we have been discussing are like super easy, right? Confused. Confused. Yes, it's weird. I am so small with the heels. Really, Sonia? Are you so small? How much is your height, Sonia? Teacher, me está dando problemas otra vez. Me tocó ingresar dos veces. Okay. One question, Sonia. Una pregunta. How much is your height? ¿Cuánto mide? 1.50. ¿Really? 150? Ahora entiendo el ejemplo. Yes. La sandurita, teacher. Hoy entiendo el ejemplo. You are very bajita then. Okay, good. Okay. Very good. He's so shy. Who you are talking about, Walter? ¿De quién habla, Walter? Are you talking about me? Yes, I'm so shy. Yes, I am. Okay, great. Let's move to the next example. Check this one out. Selena, let's read. The boss ate so much last time. Last time. All right, very good. It says the boss ate so much last time. Thank you, Selena. So I think we got the next one. Griselda, let's read. Griselda, are you there? I have to read so many emails. Okay, very good. I have to read so many emails, right? Ah, como tengo que leer muchísimos correos, right? Just giving an emphasis, right, on the meaning. Okay, good. So I guess with these extra examples, guys, like everything is clear to you, right? Debo suponer que con estos ejemplos adicionales, como todo está quedando mucho más claro. At least when using so. Just let me know when you finish copying that, okay?
so that way we can move on. Yes, finish. Okay, perfect. Okay, good. I guess everybody finished. So now let's move. Now we're gonna start with how to use such, right? So this is like the other word, right? That we have in discussion. Now, Erily, read this part, please. We use such before a noun or an adjective plus a noun. If there is a or an, it's going after such. Okay, thank you. So in this case, si recuerdan so, por lo general decía que va después de un adjetivo o un adverbio, right? No de un nombre. Adjetivo o adverbio. No verbo, no nombre. Okay? Now, in this case, such says, we use such before a noun. Aquí dice, usamos such antes de un nombre, a noun, or an adjective plus a noun, o un adjetivo más un nombre. Okay? Entonces aquí, por derecho, sí o sí, siempre tiene que llevar un nombre. Okay? Y dice, if there is a or an, representando un nombre, it goes after such. Va justo después de la palabra such. In what context? Check this out. We got a couple of examples here. Ahora, aquí tenemos un ejemplo que mejor explica la situación. All right? Let me see. Diego, let's read. She was such a beautiful woman. Okay, she was a beautiful. She was a very, beautiful woman. Very good. Si ven acá, al final tenemos la palabra woman. Esta representa al nombre. Este es el noun. Okay, this is the noun. Beautiful. ¿Qué representa beautiful? Hermosa. Adjective. It goes like this. Y si ven acá, aquí tenemos a, que dice acá, ya sea a o n, va justo después de such. She was such a beautiful woman. O sea que básicamente ahí estamos diciendo, ella era una mujer muy bonita. All right? That's like the way how we use it. Right? O sea, en este contexto, listen, la palabra woman siempre tiene que ir si ponemos such, right? En este contexto. No podemos decir, she was such a beautiful, right? Siempre vamos a necesitar un nombre justo después del adjetivo. Just keep that in mind. Si lleváramos so, entonces no necesitáramos la palabra woman, porque sería... She was so beautiful. Y ahí queda. Pero acá, si no llevamos el nombre, que en este caso es la palabra woman, la oración no estaría correcta. Right? Good. Let's read this one. So you see, this is like an additional example. Let me see who. Leonel. The last example. Yeah. He got such a good time in the race. Okay. He got a very good time in the race. In the race, okay, thank you. As it says, he got such a good time. Si ven aquí, después de, let me see, después de good, que es el adjetivo,
tenemos la palabra time, que es el nombre. You see? Such a good time. Such a good time significa como un buen momento, right? Un buen rato. He got such a good time in the race. Es como, él tuvo un buen momento en la carrera. Okay? O un muy buen momento en la carrera. So that's what it is. Entonces ahí igual estamos dando realce, pero si pueden observar, justo después del adjective, siempre va un nombre. Right? Siempre va un noun. Okay. All right. So just copy that part. Right, finish copying that and then let me know when you finish. Me da un segundo, teacher, aún no termino. Okay, no problem. Just copy that. All right, do you guys finish? Yes. Okay, perfect. All right, so let's continue in this context. I would like to create some additional examples, guys, for you to understand the idea about how to use these structures. So just give me 1 second. Why do I get the camera off? All right, so in this context, check this out. Vamos a poner un ejemplo acá adicional, haciendo como un versus. If I say here, guys. Check this out. He is so poor. ¿Qué estoy queriendo decir acá? Él es muy pobre. All right, so él es muy pobre, right? Estoy usando so in this context, right? Ahora bien, si yo quiero usar such, listen up, ¿cómo me quedaría? Check this out. He is such, check this out, such a poor boy. O vamos a ponerle man. Entonces acá ya se le agregaría la palabra man in here. Y aquí se le agregaría por lo general el artículo a poor man. You see? Entonces en este contexto acá podemos tener el mismo significado, solo que con diferente estructura. So you see? Teacher, pero entonces para... Ese es solo para, digamos, solo para conocer, pero sería lo ideal, más fácil, digamos, aprenderlo diciendo so.
Such, porque yo creo que es más complicado. He is so a poor man. Es decir, he's so poor. Exactly. Ahí va a depender. Sí. Ahí va a depender de usted cuál de los dos va a usar. Solo que ambos están encaminados a una misma, un mismo significado. Yeah. Solo que en diferente estructura, claro está. All right, so in this context, we got both ways, right? Differences. Good, I don't know, guys. Sí, Cher, pero aquí, dependiendo de lo que esté diciendo, si se lleva adjetivo o sustantivo, digamos, el sash se utiliza cuando van adjetivos o sustantivos. Exactly. Por lo general va después, tiene que ir después un adjetivo que lleve un sustantivo. En este caso, la palabra man. Okay. Tiene que ir en esta sintonía. Right. Porque acá no solamente puedo dejar un adjetivo. No, tengo que colocar un sustantivo que en este caso sería la palabra man. Y en el so en sería so, también adjetivos. Solamente, no, exactly. Adjetivos. Ahí solamente el adjetivo o adverbio. Adverbio. Como que eso es lo que es un poquito confuso, porque lo que confunde un poquito con dónde se va a usar el saber si va con adverbio o adjetivo o sustantivo. Usted, la clave para identificar es si ve que después de algún espacio que tenga para escribir so o such, solo va un adjetivo o un adverbio, es definitivamente so. Pero si ve que ya va nombre adicional, ya entonces se usa such. Sí. Sería como la identificación. Correcto. Más o menos. Exactly. That will be like how to identify that structure. Okay, thank you. All right, good. Now, let's continue, people. Let's continue. So we got some additional examples in here just for you to understand, okay? Now, Ronald, help me a reading. He has such a lot of books. Okay, very good. Right, so we got another one here. Jorge. I ate such a lot of cake. All right, so I ate such a lot of cake. It says like, comí demasiado o muchísimo pastel, right? That's what it is. Okay, great. Let's see, Wendy. Are you there, Wendy? It is such a creative program. Okay, good. It is such a creative program, right? So that was like, it's such a good program. So in this case, it's like, it's un programa muy creativo, right? In this context, it's like the one how you got it. All right, so we got another one additional there. Give me 1 second. This is like the one. Walter, let's read. It is such a significant investment. Investment. Okay, it is such a significant investment. Es una inversión muy significativa. That's what it is in there, okay? All right, so we got another one here. Dennis. Are you there, Dennis? You know la fiesta con Paulina, entonces, Dennis. Okay, there you go. Ah, ya volvió. I'm here. Ya, señales.
What happened? Okay, help me reading the last example. Okay. The report was such a useful tool before. All right. It says the report was such a useful tool before, right? All right. So we got those options out. Si pueden observar, por lo general siempre lleva a or an. Justo después de such. All right, so just copy that information. When you finish, just let me know. Are you done teaching people? You finish? Yes. Okay, excellent. Good. What do I want now, people? Listen up. ¿Qué quiero ahora? Ahora quiero que me hagan un ejemplo usando estas. Okay? I'm going to erase these things. Pero quiero que me la escriban en su cuaderno. Una vez la tengan escrita, me la lean. Enciendan su micrófono y me la lean. Okay? That's what I want. So, let's do one, using such. She is such a hard woman. No, okay, very good. A hard woman. Es como, ella es una mujer muy complicada, difícil. Okay, all right. Got the context. She is a polite woman, teacher. She is a so polite woman. As such a polite woman, right? Yes. Okay. She is shot a polite woman. Okay, very good. That's the way. Perfect. I have such a good boss in the work. Okay, good. He is such a ugly clown. Okay. The place was such a many big for dance. The place was such a many big for dance. ¿Qué me quise poner ahí? Ya no recuerdo. Solo tengo la oración escrita. All right, just give me... Come on. Okay, but give me 1 second. You said the place was such a many big for dance. ¿Así lo tiene? Yeah. All right. Vamos a hacer unas pequeñas correcciones. Check this out. Como estamos hablando de un lugar, podemos decir the place was such. Vamos a poner de este modo. It was
such a big place to dance. Así le quedaría mejor. It was such a big place to dance. Era un lugar muy grande para bailar. No pensando en la fiesta. Sí. It's such a dog angry. All right, somebody else? Teacher? Yes. She has such a mush friends. Mush. ¿Ella tiene muchos amigos? Yes. Fíjense que en este caso, esa oración es más que todo usada nada más con so. She has so many friends. Con such podría decir, she has such good friends. Así lo puede poner si es plural, mire. She has such good friends. Ella tiene muy buenos amigos. Okay, teacher. All right, okay. All right, somebody else. He has such a concentrate. She has such a concentrate. Concentrate. No sé cómo se pronuncia. ¿De concentrar? No. De engreído. Uy. ¿Qué hablan, Ronald? Yo no dije nombres. Uy, mano. Yo. ¿Cómo está? Además, ese saco está muy grande. Ese saco está muy grande para Ronald. Uy. Eso está. All right. ¿Cómo se dice en creído, teacher? Concentrate. Concentrate. Eso quise decir. He has a concentrate. ¿Cómo, Mary? Concentrate. Concentrate. Okay. Okay, very good, very good. Rosie. Teacher. No sé si está bien. Ahí me corrige, si no. Okay. Sería, he has such good wife. Le faltaría such a good wife. Wife. Okay. She has, he has such a good wife. Good. Así. Exactly. ¿En qué situaciones vamos a omitir a o n? Cuando tengamos un nombre en plural. Como en el ejemplo que tienen en pantalla. Ahí, acá. She has such good friends. Si ven acá, la palabra friends está en plural. Entonces, por eso yo omito el a. Pero si acá yo le elimino la s, acá yo estoy en la obligación de escribir a. Such a good friend. ¿Ok? Solo cuando el nombre que coloquen acá, después del adjetivo, sea plural, entonces no vamos a colocar a o an, ¿ok? Ok. Entonces, teacher, esa a sirve como... Es que básicamente... Nada más, ajá, definir el singular. Correcto. Este a que tienen acá, básicamente lo que está describiendo no es acá, no es con relación a esta, que va acompañada con esta, sino el nombre que tienen después. Acá, esta está describiendo el lugar, porque el lugar es singular, right? Por eso es que llevan a o n, porque mencionan un nombre en singular. Pero si el nombre es plural, remember, so you don't use that one. You use zero article in that case. Is there? Yes. En estas oraciones podemos utilizar los verbos
¿En pasado o solo únicamente en presente? Pasado, presente, futuro, como usted quiera. Okay. The meeting was such a bore. Usted me dijo the meeting was such a bore. ¿Así? Yeah. En este contexto, igual, listen. ¿Qué necesito acá para que la oración esté correcta, people? Según lo que he explicado, ¿qué necesito acá para que la oración esté correcta? ¿El was? ¿Quitar el was? No. 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 ¿El nombre, teacher? Necesitamos un noun, un nombre justo después de acá, de la palabra bore. Que por cierto, acá, como estamos refiriéndonos a un factor externo, no sería bore, sería boring. Porque es algo externo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer, vamos a poner, en vez de meeting al inicio, la vamos a quitar y vamos a poner it, haciendo referencia a la reunión, a la meeting. Entonces la palabra meeting lo vamos a colocar al final. Ahora sí está correcto. You see? It was such a boring meeting. Ah, fue una reunión muy aburrida. All right? ¿Por qué? Porque la estructura usando such a mí me obliga que después de a boring, tengo que colocar un noun acá. Tengo que colocar sobre lo que yo estoy hablando en este contexto. No sé si me comprende, Denise. Sí, comprendo. All right, perfect. ¿Cuándo no va a usar después de boring? ¿Cuándo no va a usar un nombre? Cuando usemos so. Ahí sí nosotros podemos decir como usted lo tenía, mire. The meeting was so boring. You see? Ahí sí lo podemos usar en ese contexto. Mi mente procesando todo esto. Teacher, yes. Una pregunta. All right. En los ejemplos que usted puso, todos eran con el A nada más y ninguno, no sé si yo no vi bien, pero yo no vi ninguno con el AN. Okay. ¿Nos podría dar un por favor? Ejemplo, okay. Suele ser dependiendo del adjetivo que utilicemos, de la siguiente palabra, ¿dónde está? Por ejemplo, yo puedo decir this, check this out, is such an interesting class. Ahora ya tengo N. ¿Por qué tengo N? Porque la siguiente palabra inicia con una vocal. So you see? En este contexto usamos N. This is such an interesting class. Ah, esta es una clase interesante o muy interesante. So you see? En este contexto usamos. Teacher. Yep. Teacher. Corríame por favor esta frase, esta línea. All right. The beach was such a beautiful for sea at sunset. Creo que se refiere the place, right? The place, el lugar. No. The beach. Ah, the playa. Beach. Ah, the beach. All right. The beach was. The beach was such a beautiful for sea and sunset. Vaya, vamos a agregarle un poquito más ahí. Usted tiene, the beach was such a beautiful. Luego, ¿qué tiene? For sea. Como es un nombre único, sunset, lo vamos a poner the sunset. Okay? The sunset. Okay. Okay, ahora bien, ¿qué vamos a modificar de acá? Check this out.
Si pueden observar acá, dice such a beautiful, aquí está bien. Pero si ven acá, no hay un nombre acá. Entonces acá vamos a hacer una pequeña modificación. Vaya, ¿qué es la playa? Es un lugar, ¿correcto? Entonces acá, lo único que hay que hacer es colocar la palabra place. The beach was such a beautiful place. Y acá, en vez de decir for see, vamos a poner to see the sunset. The beach was such a beautiful place to see the sunset. Ahora sí está correcta. Hey, teacher, thank you. All right, very good. All right, guys. I don't know if you have any additional question. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo, teacher. Ajá. Ay, disculpe que le pregunte, pero es que, vaya. Esa es la idea, no me den sin ninguna duda. No, pues sí, hay que aprender bien, preguntar cuando se puede. Exacto. Ajá. Entonces, que no tenemos valor. Entonces, el and se va a utilizar únicamente antes de si la palabra va a iniciar con una vocal. Si el adjetivo, la que le sigue. Si el adjetivo inicia con vocal, correcto. El adjetivo, más que todo. Hoy sí ya me quedó claro como el agua, teacher. Es que yo tenía la duda y no entendía cuándo se iba a usar an y cuándo el a. Ajá, sí, el a es cuando la siguiente palabra, que en este caso es un adjetivo, por lo general, inicia con una consonante. Ahora bien, si el adjetivo inicia con una vocal, entonces va a ser an. Tomando en cuenta siempre y cuando el nombre que va después del adjetivo sea singular. ¿Ok? Ok. Very good. Podemos poner otra cosa, por ejemplo, usted puede decir, I have such an amazing, si ve aquí, ya tengo un adjetivo, y este adjetivo comienza con una vocal, por eso yo tengo an amazing coworker. ¿Qué le estoy queriendo decir ahí? I have such an amazing coworker. Ah, tengo un compañero o compañera de trabajo. Uy, increíble. Dennis le llaman. All right. Okay, good. So in that context, we use a or an, right? No sé si ahora sí ya estamos claros con esa parte, Isabel. Sí, teacher. Hoy sí. Perfect, perfect. Teacher. Glad to hear that. Okay, who? Who's a teacher? The cinema was such a long. En ese contexto, ¿entraría esa palabra sí o no? Read again. Lea de nuevo. The cinema was such a long. No, porque la palabra alone es como... En vez de alone, ahí ya usaría lonely. De solo. No alone. Lonely. Ok, gracias. Yeah. Alone es más que todo tomado ahí como un nombre. Es like solo. I'm alone. Sí, sería lonely. Such a lonely place. Yeah, I mean, this is like, that's the way how we got it here. Pero recuerde que siempre y cuando sea un adjetivo y comience con una vocal, entonces se puede usar an. Okay? Great. So, if you guys don't have any other question, I would like to work with you in a couple of activities that we got in the manual. Ahora bien, quiero que se vayan al manual and open it on this page, guys. Quiero que se vayan a la página 2-2-2-2-2-40. Right, so we got a couple of examples in here. Tenemos acá los ejemplos que tenía en la presentación. So, no los vamos a leer, pues ya los leímos. Lo que sí vamos a hacer es esta actividad, over here. Dice,
Complete the sentences with so or such. Then compare with a partner. Aquí lo único que me van a agregar es so o such, dependiendo de la posición que ustedes vean. Si solo hay un adjetivo, sería so. Si hay un adjetivo y un nombre, va a ser such. Okay? So this is pretty much what we are going to do. Es la actividad más principal que vamos a hacer, okay? That's all we're going to be doing. Now I'm going to send you to work in pairs porque creo que vamos a trabajar así de mejor manera. Así los mando a trabajar en parejitas. All right. Sure, ¿qué página? 40. Okay. Yep. ¿Quién es la que siempre tiene problemas en los breakout rooms? Sonia, ustedes, ¿verdad? Sí. Correcto, muy bien. Give me one second. Give me one second. Selena, you have had problems with the internet. Usted suele presentar problemas de conexión también, ¿verdad? Al unirse a los grupos, Selena. Y me hace que se durmieron ya, people. Selena. Les vamos a dejar tarea adicional por eso. All right, let's open up the breakout rooms. Vámonos a trabajar a los breakout rooms, people, on that activity. And then we're going to come back in here just to check. Para los que no les aparece unirse a las salas es porque se van a quedar acá. Okay, working with Sonia. Teacher, yo no le di clic a donde qué sala iba. Qué valor, Dennis, qué valor. Give me one second. Lo voy a mandar a la 2 y luego para la 1, que es donde va a trabajar, ok. Dele espérame. No le voy a aceptar todavía. Ahora sí. Come on, Dennis. What you doing here? Usted dice salto, dice rana y yo salto. All right, go. De nuevo, no puede. All right, let's go. Dennis, ahora sí, ¿ya le aparece la opción? No. ¿Y ahora? Yeah, thank you. All right. All right, people, so you got here Jorge, Selena, si no sé si se durmió o si ahí está todavía, and Sonia, and Griselda, okay? So, work together, guys, on the development of that activity, okay? Good. Van a tener 4 minutos para eso. Go, people. Checking the final status. La sexta la voy a analizar mejor. Vamos a ver.
La cuatro es so también, Cristian. La cuatro es so. So. Y la tres también, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Where the internet access is so convenient. So. Invención, we create. Es por el volado que había, el aire que pusieron. Fisher. Hello. Se fue. Nel, I'm here. Y si se lo decimos aquí, si se lo decimos aquí, nos vamos a dormir ya. So tired. Come on, so we got 4 minutes. Solo tenemos 4 minutos ya, man. Relax. I guess you finished. No, imagínese los ánimos ahorita y todavía falta mañana. Jesus, estamos igual. We are equal. So, imagínese, le voy a poner este contexto. I have been working the whole day. Now when we finish classes, you go to sleep. I had to wait for the video to get converted from Zoom. It lasted 1 hour to get converted. Then I had to upload it on YouTube. That's 40 more minutes. So I'm going to bed at about 11. And tomorrow I had to work. And tomorrow I had to work from 7 to 5. And I was like, ya no aguanto. You're sad, brother. You're sad. But tomorrow, do you work until noon or the whole day? ¿Pero mañana trabajan todo el día o hasta el mediodía? Mediodía, nada más. Ah, yo no. Y yo así cuando... Por eso me está diciendo que... Y yo así por viendo... eso me está diciendo que ojalá caiga una vez esta mañana, Miguel. Para que vea cómo es. Calor. Y yo así viendo, yo nada más viendo que se van con un par de compañeros de trabajo y así como que tengo que hacer otras 4 horas más. Oh my God. No, but we're about to finish. Creo que ya terminaron la mayoría. Solo voy a revisar un grupo más y luego nos vamos a la sesión principal, ¿ok? Ok, Tisha. Cool. Yeah, thanks. Que ya se iba a terminar la clase. ¿Finish? Ya, yes. Teacher. Esperando que nos llames para pasar la lista porque ya son las 9. Vámonos, pues. Nah, 8:50. Ya queremos weekend. Teacher, es que nosotros somos bien puntuales. Ya veo que son bien puntuales. Pero ahí sí. Claro. Walter. La última no la copié, se me olvidó. Ahí está. Ok. Checking. Y yo estaba hablando solo, man. Yeah. Did you guys finish? ¿Terminaron? Nadie me escucha, Bios, porque no me oyen. Yes. All right. Y así como, ¿por qué no me oyen? ¿Y qué caramba si tenía el micrófono apagado? Oh, my God. All right, pensamos people. Que practicando, teacher. Exactly, man. It's like, Jesus Christ. Okay, so we're going to check what you have, guys, before we go to sleep, all right? So this is just a couple of minutes. Jorge, free number one. Yeah. It is good. The cash flow. They are so important. Okay, very good. If everybody got so, that's correct. Perfect. Evelyn, read the second one.
The architect is such a creative woman. Such a creative woman. Okay, very good. There you go. Thank you. Thank you. All right. Now, let me see who. Sonia, read number three. Teacher, wireless se dice. Wireless. Wireless. Wireless internet access is so convenient. It's so convenient. Okay, very good. Convenient. Perfect. So that's so. Parrilla, number four. All the inventions we created are so popular. 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 Okay, popular. Very good. Popular. There you go. Thank you. Edwin, read number five. The computer was such a Me pongo enfrente, teacher. Que la carne humana nunca fue transparente. A significant invasion. Okay, good. Y alguien así como, ¿qué tal esa teacher? ya iba con todo ahí, mordiéndome la lengua. El hombre agarra envión para bajar de la constelación, usted le pone enfrente, teacher. Exactly. Con todo. Sorry. Ok, y la última me la va a leer. Ese modelo de camisa roja que tiene esa foto ahí. Walter. Let's read the last one, Walter. Ok. Checking your finals. Financial. Financial statement was so difficult before. Okay, perfect. So difficult. Okay, people. You understood this topic then. Perfecto. Se ve que entendieron el... All right. Entendieron bien el tema. Very good. Nobody got it wrong in here. Recuerden. So, cuando la siguiente palabra es un adjetivo y nada más. Such, cuando tenemos por lo general a o an, right? Then an adjective, y luego después del adjective va un nombre, okay? Very nice, people. Okay, great. So basically, we're gonna finish with that, people. So I'm gonna pass the attendance list. That's going to be everything that we're gonna be doing, okay? So just give me 1 second. I'm gonna pass the attendance list. Selena Janet. Creo que Selena se nos dio. Cristian Eduardo. Present. Ok. Denis Gerardo. Present. All right. Diana Carolina. All right. So she's there, but she's just a listener. Diego José. Present. Ok. Edwin Ernesto. Good night, teacher. See you to Monday. Bye-bye. Night. See you Monday. Right, Edwin Leonel. Present, teacher. Okay, very good. Griselda Jamilet. A buscar las flores amarillas para todavía. Oh, my God. Y que note que le han pintado las flores. All right. Jorge Antonio. Present. Okay. Karen Lisette. All right, so just not here. Carla Patricia. Just not even here. Luis Humberto. Presentation. Okay. Norma Jamilet. Okay. All right. Paulina Olimpia. All right, she's a listener. Ronald Ulises.
Present. All right, Sonia Guadalupe. Present. Okay, Walter Enrique. Present. All right, Wendy Beatriz. Present. Okay, Yanira Isabel. Present. Okay, very good. Let me see who it's missing. And Brenda Elizabeth. Present. Okay, great. Brenda, I'm going to start with you with the feedback today, okay? So stay. Teacher, no me mencionó. Y Evelyn, la mencioné dos veces. Dos veces. Ah, pues, no sé por qué no escuché. All right, no problem. Ya la puse acá en la lista. No se preocupe. Estoy reclamando de eso. Okay, no problem. All right. See you on Monday, people. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes, okay? Bye bye. ¿Qué me dijo, teacher? Okay. No lo escuché. Ah, que se quede conmigo unos minutos, Brenda. Right, bye bye, people. Okay, teacher. Me había dicho a mí que me quedara. Hola. With you, Sonia. Me había dicho. With you, Sonia. Lo vamos a hacer el lunes. Ah, okay. Okay. Perfecto. All right. Ya hizo a mi teacher. Good night. Goodbye, teacher. Bye bye. Bye bye. Goodbye. Goodbye. Good night. Good night, everybody. So vamos a poner en la sala de espera a Selena porque creo que ella sí se durmió. Okay, great. No, Brenda, este par de minutos nada más. Hola. Perdón, ¿qué dijo? No, estos minutos a usted la dejé con el feedback este día para tal vez aclarar cualquier duda que pueda tener con relación a este tema que hemos visto o los temas anteriores, right? I don't know if you, Brenda, have any questions. O sea, si hay preguntas, es como el tiempo para poderlas aclarar. Del tema de ahora, teacher, del tema de ahora, pese a que sí le digo que no estaba poniendo mucha atención porque me estaba durmiendo, lo he entendido. Yeah, pero una de las oraciones que me hizo, that's good. Y este, con la clase de ayer, sí, teacher, de verdad que yo no la entendí. Es que básicamente la clase de ayer fue más que todo basada en vocabulario que si pudo observar, le presenté en la diapositiva y luego lo que pasamos a hacer fue una práctica, right? La clase de ayer fue más que todo práctica, en la cual ustedes me crearon una conversación, ¿ok? Con relación a apertura de una cuenta de banco, con revisar el estado de cuenta de banco, right? Entonces, básicamente a eso es que nos referíamos con la clase de ayer. Ahora bien, con respecto a las tareas de esa clase, creo que están más que todo basadas con el vocabulario que se vio ahora, justo después de las conversaciones que tuvimos. Las palabras como cash flow, financial statement, creo que es la otra. Entonces, esas creo que sí aparecen en la tarea. Déjeme revisar. Ay, sí, porque yo no he podido pasar de la 19. Pero lo que usted dice quizás es porque hasta hoy hemos visto eso. Ahora voy a revisar eso, permítame. Porque igual me quedé trabada en el examen final, en la parte final, la número 4. Ay, no, de verdad, ya no. El punto también es que ya pues solo en la noche me queda espacio y ya a esta hora, créame, ya tengo tupido el cerebro. Que está viendo la respuesta enfrente y dice, no, no es esa. No, y a veces, bueno, como la otra vez que solo era por... Ajá, le había puesto una tecla, una letra de más y ya de verdad ya no veía hasta la mañana que la revisé. Oh. All right. Va, mire, como le repetía, si puede observar, creo que esta tarea inclusive ya la hizo usted. Si puede observar, el vocabulario que se menciona en la tarea 17 es con relación a la clase de ayer. Pero si puede observar, aquí tenemos el vocabulario, mire, cash flow, right? Y mire,
Acá inclusive tiene la parte de lo que vimos ahora. It is good to know the cash flow, dice. They are. Y acá tiene important. Y aquí solo puede escoger usted si es such o so. Such, porque va con. Si puede observar, solo lleva la palabra important. Para que sea such, necesita un nombre más acá. Por eso es so, nada más. So. Ahora bien, si puede observar, la número dos dice, the architect is a creative woman. Pero esta tarea ya la hice, teacher. Es la 19, la que no. ¿Por qué? ¿Cuál es esta? Sí, esta es la 17. Va, la 19, bueno, sí, inclusive no hemos tenido esa clase. Oh, right. Bueno, por eso no la entiendo. Sí, no, esta clase, ahorita... No, ahorita estamos apenas en clase 17, right? Esta es la clase. Ay, teacher, ya ve, pues que le digo que mi cerebro se pone directo cuando una vez agarro un pulso. Esta clase la vamos a ver el martes, pero para que tenga una noción cómo va, right? Para que tenga una noción. Vaya, mire, acá ambas estructuras tienen que estar en presente simple. Ahora bien, acá, en paréntesis, a usted le dicen qué verbo va a utilizar. ¿Ok? Si puede observar, dice, if I, entonces va a escribir usted, if I, ahora bien, el verbo, wake up late, comma, I, y luego tiene be. Si recuerda, yo les he mencionado, cuando tienen el verbo be, lo que van a colocar es una forma del verbo be. No es el verbo be, sino una forma. ¿Cuáles son? Am, is o are. Cualquiera de las tres, dependiendo del sujeto que tengan al inicio. Pero acá como tengo I, ¿cuál es la forma del verbo be que voy a usar ahí? Am. Ah, correcto. I am late for work. Si puede observar ahí, ahora le vamos a dar corroborar. Va, mire, ya no salió bien. Yes, teacher. Okay. Right. Entonces, esa es la forma en cómo la vamos a ir haciendo. Ok. Ahora bien, ayúdeme a hacer la número dos. Vale. Para ver si de verdad la hemos entendido. My son. Ajá. Born. Vaya, el verbo se modifica por ser tercera persona. ¿Qué se le agrega a un verbo cuando un subject está en tercera persona? Dependiendo de. No, eso es cuando es pasado, pero aquí como es presente, si recuerdas, se le agrega S, ES o IES, ¿correcto? Entonces acá lo que vamos a hacer es nada más, como estamos hablando de my son, mi hijo, una tercera persona, se le agrega una S al verbo. Burns. The food. ¿Y eso de qué va a depender, teacher? Si es una S o es una... Ya se lo voy a explicar. Va a depender de la terminación del verbo. Vaya, if he, otra vez, mire, tercera persona. Y tenemos el verbo cook. Pone el verbo cook y se le agrega una S. Alone. Y ya tiene aquí la respuesta. Ahora le da a enviar. Y si puede ver, ya tenemos otra buena. Right? Ahora bien, le explico. ¿Cuándo un verbo vamos a saber si es con S, ES o IES? Vaya, en presente simple. A la mayoría de verbos, si usted tiene he, she, it, o un nombre en singular, singular noun, como por ejemplo, my son, que decía ahí, mi hijo, ese es un nombre en singular, ¿correcto? O si usted dice, por ejemplo, Christian, ese es un nombre en singular. Ahora bien,
la gran mayoría de verbos, a la gran mayoría de verbos se les agrega nada más una S cuando se refiere a esto. ¿Ok? A la gran mayoría. Por ejemplo, usted puede decir, he works, él trabaja. She works. ¿Sí ve? O Christian works. Todos llevan S por ser tercera persona. ¿Ok? En la gran mayoría de verbos, como le digo, pero hay excepciones. ¿Cuándo no usar solamente una S? Por ejemplo, hay una regla que se llama, vamos a poner acá, consonant plus Y, consonante más Y. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un verbo termine en una consonante, su última letra sea una Y y antes de la Y vaya una consonante, hay una regla que dice que hay que eliminate Y, hay que eliminar la Y y sustituirla por I de puntito y agregar ES. ¿En qué verbos se puede aplicar? Por ejemplo, el verbo study. Si ve el verbo study, termina en Y, pero antes de la Y va una consonante. Right? Entonces acá yo puedo decir, he studies. Right? She studies. O Christian studies. Solo en estos casos es que se puede aplicar esto de IES. ¿Ok? Cuando el verbo termine en Y, pero antes de la Y vaya una consonante. ¿Ok? Y hay en algunos casos que se les agrega otro tipo de terminación. Por ejemplo, si un verbo termina en doble S, escuche bien, doble S, SH, CH, X, O, entonces ahí a usted le está obligando el verbo a que le agregue ES al final. Por ejemplo, con doble S tenemos miss, que este verbo significa extrañar. En tercera persona sería misses. Con SH tenemos wish o wash, que es el más común, wash, de lavar. ¿Sí ve? Termina en SH. Entonces acá, en tercera persona sería washes. Con CH tenemos watch, de observar, de ver. Termina, si puede observar, en CH. Entonces, en tercera persona sería watches. Watches. Tenemos con X, tenemos el verbo fix. Fix significa reparar o arreglar. Entonces, en tercera persona, fixes. Y luego tenemos el último con O. Una forma, un verbo bien común con O, do. Termina en O. Ahora, por eso es que en tercera persona es das. Porque se le agrega ES al verbo. ES. ¿You see? Entonces, estas son las reglas bien comunes de los verbos en presente, especialmente en tercera persona. Ok, ya le tomé una captura. Perfecto. Para repasarlo. Perfecto. Entonces, tenga presente estas terminaciones. Con estas dos terminaciones, mire. Si nos aprendemos estas dos, básicamente no vamos a tener problema en colocar los verbos de manera correcta. Porque si algún verbo que va a usar no tiene estas terminaciones, significa que al verbo solo le va a agregar una S. Okay. Y un verbo no tiene estas terminaciones que le he mencionado en estos dos aspectos que tengo enmarcado acá, entonces significa que el verbo solo se le va a agregar una S. ¿Ok? De acuerdo. Perfecto. Okay. Ahí téngalo presente para esa actividad. ¿Ok? Para esa tarea. Para cuando terminen las otras que faltan. Sí. Bueno, ya pudo observar cómo es que se va. No, hombre, si hasta el sueño se me fue. Si hasta el sueño me fue, Tich.
That's cool. Entonces ahí, cuando esté haciendo esa tarea, right, ahí me notifica si tiene algún inconveniente y pues yo le voy a apoyar, ¿ok? Gracias, teacher. Qué ¿verdad? Lindo, de verdad. Para ayudarle, ¿ok? Ok, bueno, ok. Ahora entonces, sí, nos vemos el lunes. Feliz noche, bendiciones. Bueno, feliz noche. Good weekend. Bye-bye.